sin límites. Una mujer de unos 55 años visitaba a su hijo de 23 en la cárcel. Él estaba ahí por homicidio culposo, ya que había atropellado a un niño al entrar a alta velocidad en una calle en sentido contrario, cuando intentaba escapar de una patrulla policial que lo perseguía por haberse pasado un semáforo en rojo. Entró a la cárcel mal herido y en silla de ruedas, porque el padre de la víctima lo había golpeado de tal manera que casi lo mata. Aquel hijo le dijo a su madre: «Mamá, sabes muy bien que no soy un asesino, ni que jamás hubiera pensado, ni de manera remota, en algún día haber cometido un hecho de estas características. Tengo más dolor en mi corazón que en mi cuerpo, a pesar de la paliza que me han dado. Me duele el alma en tan solo pensar que desde niño aprendí y me acostumbré a romper reglas y ni siquiera a cumplirlas, y jamás, jamás me pusieron algún límite que respetara». «Mi querido hijo», le dijo la madre, «es que cuando eras niño eras tan rebelde que jamás escuchabas mis consejos. Nunca hacías caso. Cada vez que te daba una orden, te ponías furioso, me desafiabas y hacías todo lo contrario. Te burlabas de mí. Desde que empezaste a tener uso de razón, con tus berrinches lograste que tanto tu papá como yo decidiéramos dejar de regañarte. Acuérdate cuando te decía que comieras la comida que te preparaba para que crecieras sano y fuerte, y a esas palabras tú me decías: yo no quiero ser sano ni tampoco fuerte, no me importa nada, déjame en paz. Ordena tu cuarto. No voy a ordenar nada, así estoy contento. Si quieres, recoge tú las cosas. No destruyas tus juguetes, cuídalos, hijo. No me importa, yo no quiero jugar así. Y si no me compras más nada nuevo, entonces gritaré y lloraré hasta que finalmente los canse y me los compren. Recuerdo el día en que dije en casa, recuerdo el día en que dije en esta casa se hace lo que digo yo. No, mamá, no. No lo haré. Las cosas las voy a hacer como yo quiero», te dije. «Ya no quiero más. No quiero seguir así. Me voy de esta casa». Y así la madre siguió enumerando una lista interminable de idas y vueltas a lo largo de la vida de ese hijo tan rebelde y de padres tan pacientes. «Basta ya, mamá. Solamente dime una cosa», le dijo su hijo, dolorido por la golpiza y encerrado en un calabozo. «¿Cómo puede ser que, siendo mis padres personas ya adultas, hayan obedecido y hayan sido dominados por un niño de tan corta edad y hayan cedido a mis berrinches y hayan hecho lo que yo quería? Hoy, a mis 23 años, estoy destruido, desdichado, sin futuro. De nada sirvió que estudiara o que no hayamos tenido problemas económicos. Le quité la vida a un niño, y a sus padres les arruiné por el resto de sus vidas cada uno de sus días. Si tan malo he sido, me hubieran demostrado de manera contundente más autoridad. En ese momento quizá no estaría entendiendo lo que pasaba, pero hoy habría sucumbido ante esos hechos y no hubiera descarrilado mi vida en la forma en que la hice. Es difícil entender y encontrarse con realidades tan difíciles cuando miramos hacia atrás y vemos la forma en la que hemos educado o no a aquellos que son nuestra descendencia y lo que han hecho con sus vidas y la realidad por la que hoy atraviesan. Si tu hijo estuviera a punto de caer en un precipicio y lo estuvieras sosteniendo de la mano, seguramente lo sujetarías con tantas fuerzas por una sola razón: tan solo para salvarle la vida. Lo mismo debería suceder en cada hogar. La disciplina
y las reglas las deben establecer los padres y no los hijos. Un no de una madre o de un padre no significa ser represivo o destructivo. Por el contrario, significa amor incondicional, significa respeto, significa obediencia. La autoridad bien empleada por parte de los padres puede salvar a un hijo de no caer en el precipicio de la vida, ya que en la mayoría de los casos, tal vez, no haya nadie a su alrededor que lo sostenga de la mano para evitar esa caída. Si te sientes realmente impotente, como la madre de esta historia, por lo que estás atravesando en tu vida y en la relación con tus hijos, pídele ayuda a Dios. Él te dará las fuerzas, la sabiduría y aún las palabras adecuadas para guiar a tu hijo, para que no termine en la cárcel o en el hospital, o peor aún, en un cementerio.